Barney deben usar su imaginación. ¡Hola a todos! ¡Me encanta estar aquí! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Estuvieron divertidos! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Será sensacional! ¡Hola a todos mis amigos! ¡Miren quién vino hoy! ¡Hola! ¡Oh, qué bien! ¡Me da gusto verlos! ¡Miren cuántos amigos especiales tengo! ¿Están listos para pasarla súper estupendamente? ¿Están bien seguros? ¡Qué bueno! ¡Porque yo también! ¡Verlos a todos aquí en este día es realmente estupendo! ¡Ya se la saben! En el mundo nadie es como tú, porque tú eres especial. No hay nadie que pueda hacer lo que haces tú. Eres único, en verdad somos especiales todos. De alguna manera, cada quien con su forma de ser. ¡Así es! Somos especiales todos. De alguna manera, cada quien con su forma de ser. ¡Exactamente! ¡Cada quien con su forma de ser! ¡Así es! ¡Me encanta cantar con ustedes! ¡Y tengo otra canción que podemos cantar juntos! ¡Vamos todos! Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí, abriendo la boca para saborear. Ah, 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 ah. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí. ¡Qué delicioso! ¡Sigamos cantando! Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí, abriendo la boca para saborear. Ah, 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 ah. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. ¡Qué bien! Hey, bombachito, ven y bopeti bop. Me encanta la forma en que bopeti bop. Me encanta la forma en que bopeti bop con las manos. ¡Genial! ¡Ahora con la boca! ¡Hey, bombachito, ven y bopiti bop! ¡Me encanta la forma en que bopiti bop! ¡Me encanta la forma en que bopiti bop con la boca! ¡Sí! ¡Hey, bombachito, ven y bopiti bop! ¡Me encanta la forma en que bopiti bop! ¡Hey, bombachito, ven y bopeti bop! ¡Me encanta la forma en que bopeti bop! ¡Hey, bombachito, ven y bopeti bop! ¡Me encanta la forma en que bopeti bop! ¡Hey, bombachito, ven y bopeti bop! ¡Me encanta la forma en que bopeti bop! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias por cantar conmigo! ¡Hola, niños! ¡Me da gusto verlos! ¡Escuchen todos! ¡Ya conocen a mis amigos, ¿verdad? ¡Ella es Penny! ¡Hola a todos! ¡Él es Andy! ¡Hola a todo el mundo! ¡Y ella es Jessica! ¡Gracias por venir! ¡Y Justin! ¡Me da gusto verlos! ¡Y bien! ¿A qué están jugando hoy? Hacíamos banderas para nuestro castillo de arena. ¿Y de repente una señal apareció? ¡La hubieras visto! Tenía dibujado un castillo. ¡Wow! Pero creo que ya se fue.
¡Oh, espera, Justin! ¿Dices que la señal se fue? Sí, tenía piernas y toda la cosa. ¿Tenía piernas? ¿Qué querría decirnos? Tal vez quería mostrarnos el camino a un castillo de verdad. ¡Oh! ¿Un castillo de verdad? ¡Eso sería genial! Me encantaría visitar un castillo de verdad. ¡Podemos hacerlo! ¿En serio? ¿Cómo? Usando nuestra imaginación, podemos imaginar un castillo con banderas, trompetas y caballeros con sus armaduras. Y tal vez hasta un rey. ¡Un rey! ¡Me encantaría verlo! ¡Puedes hacerlo! Usar tu imaginación es la mejor forma de visitar un castillo. Bellos castillos de cuentos de hadas con banderas que ondean al sol. Imagina lo que ahí puede haber. Puedes ver a una reina o un rey. Castillos tan altos que llegan al cielo. Me encantaría ir a conocer los castillos tan altos que llegan al cielo. Sé que tú quieres también. Lugares de ensueño, de magia y color. Mil sorpresas en cada rincón. Un caballo hermoso podríamos montar. Nuestro sueño se haría realidad. Castillos tan altos que llegan al cielo. Me encantaría ir a conocer los castillos tan altos que llegan al cielo. Sé que tú quieres también. ¿Quieren conocerlos también? ¡Barney! ¡Ahí está la señal! ¡Es cierto! ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡No me diga! ¡No! ¿En serio? Barney, ¿está hablando contigo? Así es, Justin. ¿Y qué te está diciendo? Pues, veamos si podemos descubrirlo. ¿Está tratando de decirnos algo, señal? ¡Pateó el piso dos veces! ¿Significa que sí? ¡Sí! ¡Pateó dos veces para decir que sí! ¿Y cómo dice que no entonces? ¡Una! Una patada significa no y dos patadas significan sí. ¿Es correcto? ¡Sí! ¡Lo descubrimos! ¡Es fabuloso! ¿Qué podemos hacer por usted? ¿Necesita pintura fresca? ¡Oh! ¡Una patada! ¡Dijo que no! ¡No necesita pintura! ¿Está perdida? ¡Una patada! ¡No! ¡No está perdida! Quisimos seguirla hace un momento. ¿Quiere que la sigamos? ¡Dos patadas! ¡Oh! ¡Eso quiere decir que sí! ¿Quiere que la sigamos? ¡Sí! ¡Sí quiere que la sigamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dice que sí! ¡Síganme! ¡Sí! ¡Sí! Y mencionó algo de un camino a través de un bosque encantado. ¿Es cierto? ¡Oh! ¡Tres sís inmediatos! ¡Espere! ¡Más despacio! ¡Sí! ¡Sí! ¡La señal dice que la sigamos a un castillo de verdad! La señal dice que nos guiará a través de un bosque encantado. ¡Esperen! ¡Estamos olvidando a todos nuestros amigos! ¡Tal vez también quieran ver el bosque encantado! ¡Les preguntaré! ¿Les gustaría ver el bosque encantado? ¡Muy bien! ¡El bosque encantado nos está esperando! ¡Oh, vaya! ¡Es muy hermoso! ¡Ahí hay un castillo! ¡Miren eso! ¡Miren! ¡Se parece a los de los cuentos de hadas! ¡Está muy bonito! ¡Esto es maravilloso! ¡Esto será muy divertido! ¡Gracias, señal, por traernos aquí!
Barney, es tan hermoso. Es cierto, y las flores son muy bonitas. ¿Qué hace una flor tan bonita? Que el día te puede alegrar. Lo más hermoso de una bella flor es que se puede obsequiar. Hay amarillas y verdes también, moradas y azules, rojas y blancas, los colores más bellos que he visto jamás. Sé que tú piensas igual. Que hace a una flor tan bonita, que el día te puede alegrar. Lo más hermoso de una bella flor es que se puede obsequiar. Tienen aromas que me hacen soñar. Son especiales como tú. Como tú. Que sea una flor tan bonita, que ella te puede alegrar. Lo más hermoso de una bella flor es que se puede obsequiar, obsequiar. Es que se puede obsequiar. ¿Estamos listos para seguir el camino que nos llevará hacia el castillo? ¡Sí! ¡Oh, esperen! ¿Escucharon eso? ¡Oh, me parece que esa es la risa de Baby Bob! Oh, ¡ahí está otra vez! ¡Ven a Baby Bob! ¿Ustedes vieron a Baby Bob? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Entonces está por acá? No veo a Baby Bob por ninguna parte. ¡Hola! Es que me estaba escondiendo. ¿Nunca me viste? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Ay! ¡Mira cuántos amiguitos! ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Yo los estoy viendo! ¡Hola! ¿Me vieron escondida? Baby Bob, tenemos que irnos. Y Jessica, y Penny, ¡ah! ¡Y Justin! ¿Pero qué están haciendo todos en el bosque encantado? Una señal nos guiaba a través del bosque. ¿Una señal? ¿Cómo puede una señal guiarlos por el bosque? ¡Ahí está! Nunca había visto una señal con piernas. ¿Nos llevará a un castillo de verdad? ¿Un castillo? ¿Yo de verdad? ¿Puedo acompañarlo, sí? ¡Claro que sí, Baby Bob! Siempre quise vestirme como una princesa desde que tenía 2 años de edad. Pero ya cumplí 3 años, Barney. ¡Claro, ya lo sé, Baby Bob! Primero tenía 1 año, luego tenía 2. Y pensé, jamás llegaré a tener 3 años y jamás podré vestirme como una princesa. Y luego, ¿sabes qué pasó? Fue mi cumpleaños y ahora tengo 3 años de edad. Mírenme muy bien, ya cumplí los 3. Soy muy feliz y lo pueden ver. Soy pequeñita, lo sé muy bien y estoy muy contenta pues ya tengo 3. Estoy aprendiendo los colores rojo, verde y morado, ¿lo ven? En papel me encanta dibujar, hasta un círculo puedo hacer. ¡Ah! Y me encanta bailar. Mírenme muy bien, ya cumplí los 3. Soy muy feliz y lo pueden ver. Soy pequeñita, lo sé muy bien. Estoy muy contenta pues ya tengo 3. Estoy muy contenta. ¡Me encanta tener 3!
señal? ¿Quiere decirnos algo? Oh, ¿está señalando esos arbustos? Oh, debe haber algo en los arbustos que quiere que busquemos. Oh, creo que sí. Echemos un vistazo. ¡Es una corona! ¡Una corona! ¡Cielos, mírenla! ¡Qué linda! ¡Ay, qué bonita! ¡Es una corona hecha para un rey! ¿Y qué hace aquí? Tal vez el rey la perdió. ¡Oh, no! ¿El rey perdió su corona? Entonces, debemos devolvérsela. Sí. Esa es la razón por la que nos trajo aquí, para que le llevemos la corona al rey. ¡Iremos a visitar a un rey! ¡Miren el arco iris! ¡El camino se cerró! ¡La señal también se fue! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ahora jamás llegaremos al castillo del rey! ¡Claro que sí! ¡Yo les ayudaré a encontrar el camino! ¿Que si te ayudo? ¡Puedes contar conmigo! Después de todo, ¿para qué son los hermanos mayores? Conmigo puedes contar. Siempre te voy a apoyar. Muy cerca voy a estar. Si en un problema estás, yo te doy. No importa dónde, no importa cuándo, puedes contar. ¿Puedes contar? ¡Puedes contar conmigo! ¡Me parece perfecto! Conmigo puedes contar. Siempre estaré ahí. ¡Ahí! ¡Un equipo feliz! ¡Juntos! ¡Parece una corona! ¡Es la corona del rey, BJ! ¿En serio? ¡Ay, miren! ¡Hay una nota adentro! ¿Qué? ¿Dónde? A ver, no habíamos visto esa nota. ¡Es una nota del rey! ¡Es el rey! ¿Qué es la Barney? Dice... espero nunca perder esta corona, pues eso sería una mala broma. Así que si alguien mi corona encuentra, devuélvala y lo tomaré en cuenta. Entre los árboles está el camino. Tráigala al castillo y seré su amigo. El camino, ese es el problema. Ya no podemos encontrar el camino. Esperen, dice algo más. Si el camino parece dudoso, pregunte al conejo, la zorra o el oso. Si el camino parece dudoso, pregunte al conejo, la zorra
¿O el oso? ¿Al conejo? ¿La zorra? ¿O el oso? ¿Al mismo oso? Ellos viven en el bosque. Junto a los ríos, rodeados de arbolitos. Hay amigos en el bosque. ¡Hola, señor conejo! Los ositos, también los conejitos. Amigos abrieron un camino nuevo para nosotros. Muchas gracias por su ayuda y gracias por un baile tan hermoso. Sí, gracias. ¿Perdón? ¡Oh, genial! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, señor oso! El señor oso dice que si cantamos otra canción, el camino hacia el castillo se despejará. ¡Solo canten lo que yo cante! ¿Pueden hacerlo? ¡Genial! Había un hoyo. Había un hoyo. En medio del bosque. En medio del bosque. Era el hoyo más lindo. Era el hoyo más lindo. Que hayan visto jamás. Que hayan visto jamás. Y el pasto verde crecía alrededor. En ese hoyo, en ese hoyo, había un árbol, había un árbol. Era el árbol más lindo, era el árbol más lindo que hayan visto jamás, que hayan visto jamás. El árbol en el hoyo en la tierra, y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. Y en ese árbol, y en ese árbol, había una rama, había una rama. La rama más linda, la rama más linda que hayan visto jamás, que hayan visto jamás. La rama en el árbol en el hoyo en la tierra. Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. Y en esa rama, y en esa rama, había un nido, había un nido. Era el nido más lindo, el nido más lindo que hayan visto jamás, que hayan visto jamás. El nido en la rama en el árbol en el hoyo en la tierra. Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. Y en ese nido, y en ese nido, había un huevo, había un huevo. Era el huevo más lindo, el huevo más lindo que hayan visto jamás, que hayan visto jamás. El huevo en el nido en la rama en el árbol en el hoyo en la tierra. Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. Y en ese huevo, había un ave, era el ave más linda, que hayan visto jamás. El ave en el huevo en el nido en la rama el árbol en el hoyo en la tierra. Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. Y el
y a bebedor. ¡Vaya! ¡Me encanta el pasto! ¡Sí, sí, también! ¡Oigan, ven a todos! ¡Síganme por el camino! ¡BJ! ¡Quiero ir primero si no te importa! ¡No te preocupes! ¡Conozco el camino! Jessica, ¿quieres que lleve esa corona por ti? Yo puedo sola, Baby Bop. Gracias de todos modos. Oh, de acuerdo. Jessica, ¿no podrían tú y Baby Bop turnarse para llevar la corona? Claro que sí, Barney. Se la daré a Baby Bop al rato. ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos al castillo! ¿Qué estamos esperando? ¿Acaso el día no está espléndido? Es un bello día, un día especial. La clase de día que me hace cantar. Me alegro de estar vivo, me alegra ser yo mismo en este día especial. Miro las nubes al pasar y siento el sol que brillando está. Un día como este es perfecto para mí y por eso quiero cantar. ¡Yo también! Es un bello día, un día especial. La clase de día que me hace cantar. Me alegro de estar vivo, me alegra ser yo mismo en este día especial. Los colores del mundo me gusta mirar y con mis amigos me encanta estar. En un día como este es fantástico jugar y por eso quiero cantar. Es un bello día, un día especial. La clase de día que me hace cantar. Cerca del castillo. Oh, ¿en serio? ¿Para dónde queda el castillo? Oh, está por este lado, amigos. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Listos para ir al castillo? ¡Sí! ¡Extraordinario! ¡Allá vamos! ¡Muchas gracias, señal! ¡Oh, vaya! Me pregunto para qué son las argollas. Toquemos con una. ¡Oh! ¡Vaya! Es de buena educación llamar a una puerta cerrada. Mira, Barney, aquí hay un guardia. Y está dormido. Oh, tienes razón, Justin. Pues si el guardia está dormidito, no podemos entrar al castillo. ¿Por qué no lo despertamos? ¡Oh, qué buena idea, Penny! Disculpe, señor guardia, hola. ¡Despierte, señor guardia! ¡Soy yo, Barney! Eso no lo despertó. Preguntemos a nuestros amigos si quieren ayudarnos. ¿Les gustaría ayudarnos a despertar al guardia? ¡Genial! Les diré lo que haremos. Contaré hasta tres y entonces todos gritarán: ¡Despierte! ¿De acuerdo? ¡Sí, claro! ¡Uno, dos, tres! ¡Despierte! ¡Oh, vaya! ¡Sigue dormido! Necesitamos gritar ¡Despierte más fuerte! ¡Nos hará falta toda su ayuda! ¡Griten fuerte todos juntos! ¿Listos? ¡Sí, sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Despierte! ¡Ya desperté! ¡Ya desperté! Oh, oh,
Disculpe, señor guardia, pero venimos a ver al rey. Encontramos su corona. ¿Su corona? Pensamos que le gustaría. ¿Su corona? ¿Encontraron su corona? Sí, tal vez quiera que se la devolvamos. Por supuesto, tiene razón. El rey ha estado muy triste sin su corona. Oh. Me da mucho gusto verlos a todos. Mira, ¿podría hacernos el favor de abrirnos la puerta? ¿Abrirles la puerta? ¡Claro! Por desgracia, está cerrada. ¡Cielos! Por fortuna, si cantan una canción, se abrirá. Por desgracia, no recuerdo cuál es la canción especial que se canta. Bueno, quizá recuerdo solo al final. La puerta se abrirá si aplauden, si patean y... ¡Ay! ¿Cuál es la otra cosa? ¿Y gritar? ¿Oh, sí? ¡Sí, eso es! ¿Sabes de qué canción se trata? Veamos. ¿No sabemos una canción donde debemos aplaudir, también patear y gritar, oh sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que nos la sabemos! Si la canta, la puerta se abrirá. ¡Cantemos realmente fuerte para que se abra la puerta! ¡Vamos juntos! Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. ¿Es esta la canción, guardia? ¡Esta es! ¡Oh, es esta la canción! Si estás feliz, mueve los pies así. Si estás feliz, mueve los pies así. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si estás feliz, mueve los pies así. ¡Genial! ¡Esto funcionará! ¡Puedo sentirlo! ¡Está funcionando! ¡Vamos todos juntos! Si ahora estás feliz, puedes gritar. ¡Oh, sí! Si ahora estás feliz, puedes gritar. ¡Oh, sí! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si ahora estás feliz, puedes gritar. ¡Enorme! ¡Cielos! En ese caso, es la hora perfecta para tomar un descanso. ¡Sí! Así todos estarán listos para entrar con nosotros al castillo y ver al rey. ¡Sí! ¡Pero dense prisa! ¡No vayan a perdérselo por nada del mundo! ¡No! ¡Lo veremos un poco más tarde! ¡Adiós! ¡Adiós!
conocerlos también. Ya deberíamos regresar. Me muero por ver qué hay adentro del castillo. Vamos a poner los caballos en las caballerizas. ¡Buena idea, Justin! Y luego... ¡al castillo! ¡Vengan todos! ¡Vengan a ver esto! ¿No es increíble? ¡Podría vivir aquí! Oh, ¡esto es enorme! ¡Gracias, señor guardia! ¡Gracias! ¡Bien! ¿Todos tienen su bandera? ¡Sí! ¡Bien! ¿Listos para cantar con las banderas? ¡Sí! El ratón subió al reloj, la una dio, se resbaló. ¡Hicoridicoridón! ¡Mírenme eso! ¡Vaya, qué bien! Un panqué voy a hacer. Mantequilla y harina le pondré. Lo enrollo, lo amaso y le pondré una B. Después a Barney se lo serviré. ¿Para mí? ¡Tu turno, Baby Bob! María tenía un corderito blanco como el algodón. María tenía un corderito como el algodón. Y la seguía por doquier. ¿A dónde iba María el corderito? ¿Cuadro juntos? ¡Cuenta conmigo! ¡Esto es muy
divertido. Van a la colina por un cubo de agua. Ya cayó y se golpeó. ¡Oh, no! La pobre Lina tras el robó. ¡Oye, papi, mírate! ¡Oh, qué bien! ¡Canta, BJ! ¡Este cerdito de compra salió! ¡Este cerdito se quedó! ¡Oh, sí! ¡Este cerdito manquete cenó! ¡Oh! ¡Este cerdito ayunó! ¡Oh, no! ¡Y este cerdito lloró y lloró, pues no comió! ¡Continúa ahora todos! ¡Este cerdito de compra salió! ¡Este cerdito se quedó! ¡Oh, sí! ¡Este cerdito paquete cenó! ¡Y este cerdito ayunó! ¡Y este cerdito lloró y lloró! ¿Cosa, BJ? El reino está escondiéndose detrás de esos cuadros. Entonces, ¿dónde están? Tal vez está escondiéndose en una de esas latas gigantes que están allá. Esas no son latas, Baby Bob. Son trajes hechos de metal. La gente los usaba de verdad, claro, Barney. Que sí, Andy. Se llaman armaduras. Se ven demasiado pesadas. Sí, deben serlo. Ay, no lo son para mí. Pensé que no pesaban tanto. Oigan, ¿vieron eso? ¿Qué cosa, BJ? Esa armadura se movió. Imaginar eso me parece divertido. ¡Miren! ¡Lo hizo de nuevo! ¡Fíjense! Pensé que se había movido. ¡Miren, miren! ¡Se mueve! ¡Es cierto! ¿A qué ya se movió? ¡Están moviéndose al mismo tiempo! ¿Sabes qué creo que pasa, Barney? Dime, BJ. ¡Todas esas armaduras quieren bailar! ¡Es la señal! ¿Podría ir más despacio? ¿Qué pasa? ¿Crees saber dónde está el rey? ¡La señal dice que el rey está en lo alto del castillo! ¡En lo alto del castillo! ¡Y que estamos esperando! ¡Vamos allá! ¿Quieres llevar la corona? ¡Gracias! ¡Qué amable, Jessica! ¿Estamos listos para ver al rey? ¡Sí! ¡Esperen un momento! ¡Se me acaba de ocurrir algo! ¿En serio? ¿Qué? ¡Necesito!
¿De qué hablas, BJ? Si vamos a ver al rey, debemos vestirnos bien. ¡Oh! Ya saben, como el noble duque de York. ¿Y dónde conseguiremos ropa adecuada? Yo sé, de este gran armario. Buena idea, Justin. ¡Oh, señal! ¿Cree que el rey se moleste si jugamos un poco con toda su ropa? La señal dice que al rey no le importa. Por favor, dígale al rey que pronto iremos a verlo en cuanto estemos vestidos para una ocasión tan especial. ¡Increíble! ¡Sí! Hay que vestirnos todos como el noble duque de York. ¡Genial! ¡Fabuloso! ¡Me encanta disfrazarme! ¡Me vestiré como una princesa! ¡Oh, cielos! ¡Qué ropa tan bonita! Oh, no hay nada mejor que un desfile de disfraces, BJ. ¡Es genial! Muy bien, amigos, cantemos todos juntos. El noble duque de York tenía su batallón. Marchando subían a la colina y bajaban a paso veloz. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y cuando estás a medio camino no estás ni arriba ni abajo. ¿Pero qué sería de un disfraz sin un sombrero estrafalario? Sombrero y una gorra, mucho muy estrafalarios pueden ser. Muy graciosos y estrambóticos también. Exactamente. Oh, un sombrero y una gorra van en la cabeza, pues es un lugar. Me parece que ya son parte de mí. Hay algunos muy grandes y otros pequeños, con adornos y con muchos diferentes diseños. Hay sombreros rojos, azules y verdes también. Me encanta hacer locuras a ustedes, ¿no? ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Sí! ¡Todo el día quiero! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! Un ratón y un caballo se sentaron en el suelo, en una acera cubierta de hielo. De pronto el caballo resbaló y el pobre ratón aplastó. La pulga pisó. El elefante se sentó a llorar. Busca a otro a quien molestar. ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! ¡Todo el día quiero reír! ¡Bum, bum! ¡Me fascina estar loco! Allá en el polo norte, entre la nieve y el hielo, había un pingüino llamado Josuelo. De negro y el blanco se cansó, se pintó de BJ. ¡Gracias! Solo nos hace falta una cosa más antes de ir a visitar al rey. ¿Adivinan qué es? ¿Qué cosa, Barney? ¡Están sonrientes! ¡Oh, oh sí! Por las mañanas, después del baño, pongo cuidado en mi arreglo personal. Pero hay una cosa que me hace el día especial. Es algo que te voy a platicar. Siempre sonrío, me encanta sonreír, siempre sonrío, pues me hace muy feliz, siempre sonrío, pues yo sé bien que todo el mundo me sonríe también. ¡Funciona!
la sonrisa es un obsequio especial. Pues aunque la ofrezcas, la puedes conservar. ¡Muy bien! Siempre sonrío, me encanta sonreír, siempre sonrío. Pues me haces muy feliz, siempre sonrío. Pues yo sé bien que todo el mundo me sonríe también. ¡Sí! Que todo el mundo me sonríe. ¡Todos lucen estupendos! ¡Y ahí está la señal! ¿El rey nos espera? ¡Qué bien! ¿Estamos listos para ver al rey? ¡Sí! ¿Todos están listos para ver al rey? ¡Sí! ¡Entonces adelante, señal! ¡Muéstranos el camino! ¿Alguno de ustedes sabe dónde está el rey? ¡Oigan! ¿Dónde está el rey? ¡Oh, BJ! ¡Lo siento! ¡Oigan! ¿Dónde está su majestad? ¡Aquí estoy! ¡Ay! 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 ¡Me asustó! ¡Majestad! ¡Me da mucho gusto volver a verlo! ¡Ah! ¿Qué tal, Barney? ¿Eres tú? Ellos son mis amigos Penny, Justin, Andy y Jessica. Y él es BJ. ¿Cómo le va, señor rey? Hola, BJ. Y ella es Baby Bob. Baby Bob, él es el rey. ¿El rey? El rey. Descuida, Baby Bob. Eres bienvenida en mi castillo. Gracias. Barney, ¿seguro que él es el rey? Oh. No se ve como de la realeza. ¡Oh, cielo! Sí, sé que sin mi corona no parezco un rey de verdad, BJ. Pero la perdí. Es una vergüenza. Debo tener mi corona antes de que comience la gran celebración que planeé para esta noche. Pero, majestad, le trajimos su corona. ¿Qué? La encontramos en el bosque y se la trajimos. ¡Oh, sí. Vaya! ¿Por qué no me lo dijeron? ¡Qué buenos amigos son! Soy el rey. ¡Sí, soy el rey! Y me encanta mi bella corona usar cuando está en mi cabeza. Nada me puede dar más felicidad, pero hace tiempo la perdí. Y el no tenerla me hacía infeliz, pues soy un hombre importante. Mi palabra es la ley y mi corona muestra que yo soy el rey. ¡Sí, soy el rey! Y me encanta mi bella corona usar. ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¡En su cabeza! ¡En mi cabeza! Nada me puede dar más felicidad. Desde que era muy pequeño las coronas me gustaban. Cuando era un joven príncipe las coleccionaba. Pero soy muy distraído y siempre las suelo perder. Y si tú me la devuelves, mi amistad yo te daré. Traigo y siempre la suelo perder. Y si tú me la devuelves, mi amistad yo te daré. ¡Encontramos su corona! ¡Cantaré! ¡Pues soy el rey! ¡Rey! Y muy contento ahora puedo estar. ¡Contento! Solo les quiero decir que ya me siento muy feliz porque encontraron mi corona. ¡Porque encontramos su corona! ¡Siente muy bien reírse de mí!
nuevo. Ahora que me han devuelto mi corona, ¿me la permiten, por favor? Sí, por supuesto. La corona, la corona. ¿Quién la tiene? La corona. Yo se la di a Baby Bob. Muy bien, Baby Bob. ¿Te importaría darme mi corona ahora, por favor? Hermanita. Aquí la tiene, su majestad. ¡Oh, mi corona! ¡Oh, majestad! Es el más grande de los honores para nosotros devolverle en este día su hermosa corona real. Y ahora que tengo mi corona, ¡que comience la celebración! Gracias, Barney, por devolverme mi corona de rey. Por nada, majestad. Todos mis amigos ayudaron para traérsela. Entonces que todos nos ayuden a celebrar. ¡Fantástico! Todos juntos vamos a celebrar. Tocar, que con su sonido nos hace vibrar. Con su alegre ritmo hay que marchar. Si tú te unes, no te arrepentirás. ¡Claro que no! Suena triste, yo quiero tocar. ¡Sí! En una banda de verdad. Gracias a todos por devolverme mi corona y llenar nuevamente mi vida con música. Ah, ¿acaso no es un día especial? ¡Sí! Es un bello día, un día especial. La clase de día que me hace cantar. Me alegro de estar vivo, me alegro de ser yo mismo en este día especial. Bien. Es un gran día. Gracias, amigos. Gracias, gracias, gracias. Por nada, majestad. Es tan lindo tener amigos a quienes querer. Amigos como todos y cada uno de ustedes. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Vamos, esta vez cantemos.
mi cariño yo te doy. Es hora de irnos. Pero antes de hacerlo, gritemos un tremendo hurra por hacer de este día algo tan especial. ¡Hurra! Gracias a todos por venir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Oh, oh, espere! ¡Casi lo olvido! Bien, uno no puede irse sin un beso de despedida. Así que aquí va. ¡Adiós a todos! ¡Adiós!